Hace poco salió un artículo de Rosa María Palacios, con todo respeto me voy a referir a ella, en La República, donde decía que esa leyenda urbana que se ha hecho sobre que los empresarios lo acorralaron a Humala cuando ganó las elecciones, ¿no? Y que lo presionaron para que cambie, no es verdad, ¿no? Y como prueba de ello citaba que, por ejemplo, Roque Benavides nunca ha hablado con Humala, ¿no? Bueno, pero lo gracioso es que tenemos una confesión de parte, o sea, tenemos la confesión del propio Humala, porque hace poco yo puse en una carlincatura una cita de Humala, de su discurso, en octubre, el 28 y 29 de octubre del año pasado en Paraguay, o sea, julio, agosto, septiembre, octubre, 3 meses después de asumir el bando, donde dice textualmente eso, que una vez que él llega al gobierno, lo rodean los empresarios y lo presionan, y lo, no dijo la palabra chantajean, pero prácticamente lo dio a entender, lo presionan para que nombre al presidente del BCR, para que nombre al ministro de Economía, para que nombre a determinadas personas, porque todo el mundo escuchó los nombres que le impusieron públicamente, ¿no? Y además lo presionan con la baja de la bolsa, ¿no? Para que acepte someterse a las condiciones de los poderosos, estoy usando las propias palabras de Humala, que durante los últimos 20 o 30 años han gobernado el Perú. Así que, ¿qué más necesitamos como prueba de que eso es lo que ha pasado? Sí, la confesión de parte, el propio Humala lo dijo. Lo que le faltó decir es, bueno, y entonces yo me sometí. He visto abrir su ventana y el silencio terminó. Pero que hubo el cerco, la presión y todo esto, y el propio Humala lo ha reconocido, ¿no? Pero el problema no es que si el gobierno tiene o no rasgos autoritarios, ¿no? Sino el problema está en que si el gobierno sirve o no a los intereses de las grandes empresas o sirve a la ciudadanía, ¿no? Porque también podría servir a los intereses de las grandes empresas de una manera un poco más inteligente de la que las está haciendo. Creo que más bien, no sé si son muchos rasgos autoritarios, son rasgos de torpeza la que tiene el gobierno. Lo que está haciendo es hacer que el gobierno actúe como un operador de los intereses de las grandes empresas, cuando no debería hacer eso, ¿no? Teóricamente el gobierno debe ser neutral, ¿no? El Estado lo único que ha hecho es decir, reunirse con los empresarios, eso sí, y luego decirle a la gente, bueno, ya me reuní con los empresarios y hemos acordado, los empresarios y yo, tal cosa. Eso es lo que ha hecho el Estado. Entonces, lo que está haciendo es, está haciendo, cumpliendo la función de operador de las grandes empresas. Que además podrían tener o no razón, ¿no? No digo que no estoy satanizando a las empresas, ¿no? Pero hay que escuchar a las dos partes, ¿no? Y el Estado tiene que mediar entre esas partes. Eso no lo está haciendo. Porque tenemos un Estado prácticamente capturado por los grandes intereses, ¿no? Voy a ponerme en plan conciliador, ¿no? O sea, yo no sé exactamente porque hay que estar sobre el terreno, ¿no? Yo lo que digo es que se tiene que escuchar a la no se puede poner hacer un proyecto si la población está en contra, ¿no? Si tenemos a la mayoría de la población de la Cajamarca abiertamente en contra de Conga, Conga no es viable desde ese punto de vista, salvo que se convenciera a la gente, ¿no? Pero tal como están las cosas ahora, no, porque la gente está en contra y no podemos obligar a la gente a que acepte autoritariamente este proyecto. Ellos tienen derecho de tener su opinión, ¿no? Pero en un afán de conciliar las cosas, de aclarar, se hizo un peritaje, que dicho sea de paso no fue muy democrático, porque los peritos fueron nombrados a dedo por el gobierno. Pero, por lo menos hay un beneficio de esto. O sea, el gobierno ni la empresa objetaron a los peritos y dijeron que iban a aceptar lo que los peritos digan, ¿no es verdad? Y los peritos dijeron, ¿no? Y los peritos dijeron que se podría salvar dos lagunas de las cuatro, que habría que hacer una serie de modificaciones más. Luego el gobierno, habiendo escuchado a los peritos, no habiendo escuchado a la población, pero no importa, digamos que dejemos que no le vamos a perdonar. Dijo el gobierno, sobre la base del peritaje, exigimos a la empresa, ¿no? Que amplíe los reservorios de agua, que respete dos lagunas de las cuatro, que cree un fondo social de tal cantidad y que dé empleo a 10.000 personas, ¿no? Y hay una persona radical que desgraciadamente salió después de esta postura del gobierno y nos ha demostrado que Conga no va. Y esa persona radical no se llama Gregorio Santos, se llama Roque Benavides.
porque salió públicamente y dijo, bueno, nosotros tenemos la mejor voluntad, y inmediatamente de cumplir, dijo, y aparecieron pues todos los ayayeros a aplaudir, diciendo, la empresa aceptó, conga va. Y luego abrió la boca el señor Benavides y dijo, tenemos la voluntad, pero vamos a ampliar los reservorios, eso sí lo vamos a hacer. En cuanto a las lagunas de todas maneras se van a afectar, ¿no? En cuanto al fondo social, no dijo ni una palabra. Y en cuanto a los 10.000 empleos, eso va a ser solamente en la etapa de excavación, después ya no. Entonces, ¿quién nos ha dicho que Conga no va? Después de todo el peritaje y todas las condiciones que puso el gobierno, ¿quién no ha aceptado las condiciones del gobierno? Claramente ya, ¿no? El que no ha aceptado las condiciones del gobierno es el señor Roque Benavides, ¿no? Ese es el principal opositor a Conga. Yo soy del continente del miedo, yo soy del continente del fuego, yo soy del continente del miedo, yo soy del continente. Estamos muy lejos todavía de tener una representación política de la izquierda. Esos son solamente embriones, ¿no? Desgraciadamente la izquierda está muy desarticulada acá en el Perú. Yo no creo que dentro de 5 años podamos tener un gobierno de izquierda, siendo realista. Tengo 65 años y creo que ya a estas alturas de mi vida puedo darme cuenta de cómo son las cosas, ¿no? Soy del continente del fuego.